Aseguró secretario de Seguridad Pública Roberto Hugo Arias que la Gendarmería Nacional no realizará operativos en el municipio, debido a que solamente buscarán la proximidad con los ciudadanos. Esto luego de que el secretario haya sostenido una reunión con elementos de dicha corporación. En primer lugar, lo que van a hacer es tener cercana, cercanía con la ciudadanía para que conozcan cuál es el trabajo que están haciendo, cómo lo están desarrollando y presentarse. Básicamente, van a estar en varias partes de los municipios, por decirte algo, en ciudades deportivas en escuelas, este, presentándose básicamente es la primera etapa que están haciendo. Comentó que ya acudieron a la escuela secundaria Francisco Villa, donde explicaron la labor de la gendarmería a los estudiantes, así que se continuará invitando a que se integren a los operativos que se lleven a cabo en Celaya, en conjunto con la Procuraduría General del Estado. Destacó que se les pidió a los elementos que respeten los espacios públicos del municipio, pues alertan a la ciudadanía, ya que dijo se debe de informar a los habitantes el motivo por el cual estarán presentes en Celaya. Que no van a estar haciendo operativos en ningún municipio en este momento. Que lo que van a hacer nada más es presencia, que los estudiantes, que los jóvenes de secundaria, preparatoria, los niños, le, eh, ganarse primeramente la confianza del ciudadano. Es una estrategia que traen eh, la Gendarmería Nacional. Entonces, bueno, pues es, es muy este, interesante. Yo sí los invité a que se sumaran a todos los operativos que estamos haciendo los, los fines de semana, pero bueno, ellos traen ahorita una etapa preparatoria. Se llegó un acuerdo de que se tendrá que mantener informada a la población sobre las actividades que se estarán realizando en las escuelas. La proximidad permitirá ganar la confianza de la ciudadanía para poder obtener datos de los problemas que se generan en el índice delictivo. Así que no será permanente la estancia de estas autoridades. En la cámara, Gabriela Martínez, para Vía Noticias. Karen Delgado.